Hola, buen día. Un cordial saludo para todos los ipaquireños y las ipaquireñas. Bienvenidos, mi nombre es Aida Pulido. Yo soy parte del equipo de formadores artistas de las Escuelas de Formación Artística y Cultural del hermoso municipio de Zipaquirá. También quiero extenderles un cordial saludo de parte del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de nuestro hermoso municipio. Y bueno, bienvenidos a otro de nuestros Facebook Live del Instituto En Tu Casa. El día de hoy quiero hablarles de mi escuela, la Escuela de Ilustración, y para ello les voy a contar de qué se trata. La ilustración es la imagen que acompaña, que representa un texto, es decir, cada vez que queramos representar en una imagen nuestros pensamientos o un poema o un cuento o un libro o una narración, lo podemos hacer a través de una imagen. ¿Listo? Esto es la ilustración. Siempre vamos a acompañar un texto. Y bueno, la ilustración también puede ser abarcada o se puede realizar en diferentes técnicas bidimensionales. Todas las técnicas de la pintura, como lo que son el vinilo, la acuarela, los acrílicos, el óleo, los ecolines, la tinta china, entre otros. También podemos usar otros medios como los colores, micropuntas, marcadores, esferos, pasteles, etc. Lo ideal es siempre ser muy creativos. Bueno, quiero mostrarles también unos ejemplos de lo que es la ilustración. El día de hoy les he traído un trabajo mío. Es una portada que realicé para un libro de los sueños. Me basé en su título, el libro de los sueños en el invierno. Su título es en francés. Y bueno, basado en su título, salió esta imagen como resultado. Es una portada para un libro de los sueños. También quiero mostrarles otro ejemplo de ilustración. Es el más reconocido o el que más se usa, que es para ilustrar libros. En este caso les traje un ejemplo de un libro infantil sobre el Día de los Muertos. Y bueno, acá pueden encontrar un tipo de ilustración también manual que luego fue digitalizada y luego fue diagramada para la impresión de este libro. Recordemos y quiero que hoy aprendamos que la ilustración normalmente se hace de manera manual y luego la digitalizamos. Pero hoy en día también existen nuevos medios y la ilustración hoy en día también pueden hacer desde la parte digital. Así pues estos nuevos programas, estas nuevas aplicaciones que podemos descargar en nuestros celulares pues nos van a facilitar más la creación de la ilustración. Sin embargo, mi consejo es nunca dejar de lado lo tradicional, así que si pueden siempre iniciar una ilustración desde sus manitos, siempre háganlo. Y bueno, otro ejemplo que les traje el día de hoy es un ejemplo muy muy bello, es sobre un libro de caricaturas. La caricatura también es un tipo de ilustración muy usada, pero pues este tipo de ilustración, como pueden ver, es con tinta china, con rapidógrafos, ¿listo? De una manera un poco más sencilla. Hay muchísimas técnicas mixtas en la ilustración, entonces a veces se combina el lápiz de color con el esfero o con el micropunta, así que esto también es muy válido en la ilustración. Súper recomendadísimo este libro, lo pueden encontrar en internet, es una edición que sacó Cafam, así que la pueden encontrar donde quieran. Y bueno, siempre les voy a aconsejar que miren referentes, que estén mirando en internet, en Google, en imágenes, todos los referentes que ustedes puedan sobre ilustradores y sobre ilustración. Recuerden, es muy importante siempre estar súper actualizados. Y bueno, para continuar con nuestro Facebook Live del día de hoy del Instituto En Tu Casa, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a lavarnos las manitos para poder iniciar con nuestra primera clase de las técnicas básicas del dibujo. Hoy veremos una súper importante porque recuerden que todo ilustrador debe manejar el dibujo y debe dominar la línea. Así que no se bañan, nos vamos a bañar las manitos y ya nos vemos. Bueno, como les decía, la línea es muy muy importante y todo ilustrador debe dominar el dibujo y debe dominar la línea de la mejor manera para siempre obtener los resultados esperados en el momento de ilustrar.
Antes de iniciar, entonces, quiero mostrarles los materiales básicos para un dibujante. Los lápices son muy importantes. Les voy a mostrar unos lápices que son profesionales, que ya los usamos los dibujantes, pues que ya como profesionalmente realizamos imágenes. Entonces, estos son unos lápices, son buenísimos, son marca Staedtler. Estos lápices los consiguen en Comercial Papelera, los consiguen en Panamericana y también pueden conseguirlos de manera individual, no solamente en caja, y también venden cajitas un poco más pequeñas que esta. Estos lápices vienen en esta caja, por ejemplo, viene el HB y de ahí vienen unos B y unos H. Esto, recordemos que esto va dependiendo del grosor de la mina y también la dureza con la que la línea se puede hacer con este tipo de lápices. Entonces, los H son los lápices más blandos y los B son los más duros. Y también, a medida que aumentan su número, también el grosor de la mina varía. Por ejemplo, les voy a mostrar, este es un lápiz 8B, es un lápiz que cuenta con un grosor de una mina bastante parecida a la de un carboncillo, ya que es bastante grueso, pero sigue siendo grafito. ¿Listo? Entonces estos son los lápices recomendados ya para dibujantes profesionales, semiprofesionales, cuídenlos mucho también. Porque recuerden que cuando dejamos caer un lápiz se nos puede quebrar toda la mina por dentro, así que cuídenlos mucho, no los dejen caer. Bueno, pero sabemos que estamos en casa, que la idea es que no salgamos a comprar ningún material, entonces las personas pues que tengan un lápiz normal lo pueden usar. Este es un lápiz 2B, pero también pueden usar el lápiz mirado 2, que es el que todos tenemos en casa. El lápiz mirado 2 también les sirve. Vamos a usar un tajalápiz convencional para siempre tener la punta de nuestros lápices fina. Y siempre a la mano un borrador de nata, preferiblemente blanco de nata para que no manche. Y bueno, es el adecuado para trabajar con carboncillo o grafito. Bueno, el papel, el recomendado para todo tipo de grafito o carboncillo es el papel Edad Media. Es un papel que por su textura se presta para absorber y para que no se corra el carboncillo o el grafito. Este bloc de papel Edad Media pues lo consiguen también en cualquier papelería, es muy económico. Sin embargo, vuelvo y digo, como la idea es que no vayan a salir de sus casas, podemos acudir a las hojitas blancas que no tengan ningún tipo de rayado o de cuadrícula, que sea con hojas totalmente blanquitas en bloc, o bueno, hojas totalmente blancas también las pueden usar. Son súper buenas para nuestro ejercicio. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Quiero que hagamos una reflexión y es algo que siempre les recomiendo que tengan muy en cuenta, y es que la línea es súper importante para el dibujante, ¿sí? El dibujante debe dominar la línea, sobre todo la línea a mano alzada, para poder lograr los resultados que siempre pues tiene la expectativa de tener en el momento de dibujar o de ilustrar. Vamos a iniciar entonces con líneas verticales a mano alzada, sin parar, sin regla, sin borrar. Y para esto debemos estar siempre muy bien sentados, en muy buena posición, con la espalda recta. Nunca voltear la hoja, porque recordemos que acostumbramos a voltear la hoja siempre para escribir. Y en este caso, la idea es siempre tener la hoja derecha frente a ustedes, ¿listo? Nunca voltearla. Entonces vamos a iniciar con líneas, vamos a llenar toda esta página de líneas verticales a mano alzada. La idea es que hagamos estas líneas y cada una de estas líneas se hagan de manera muy lenta,
entre más lento hagamos la línea, pues mucho mejor nos va a quedar esta. Así que no hay afán, con muchísima calma, de esto también se trata el dibujo. Y bueno, tengan mucha paciencia porque también es muy difícil lograr que en un primer ejercicio las líneas nos queden totalmente derechas. Vamos a contar desde que iniciamos la línea hasta que la terminamos, vamos a contar de 25 a 30 segundos y de esta manera pues la línea nos va a quedar muchísimo más recta. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Bueno, pues si se dieron cuenta, haciendo la línea de una manera más lenta, más recta, nos va a quedar esta. La pueden ver ahí en pantalla. Y bueno, la idea, como les decía entonces, es poder llenar toda la página de líneas verticales. Vamos ahora, en el momento en que empezamos a hacer la segunda línea, vamos a observar el espacio que hay entre línea y línea, o el espacio que nosotros mismos vamos creando entre línea y línea. Este espacio, si lo observamos todo el tiempo a medida que trazamos la línea, pues nos va a servir para que nos quede derecha y para que se respete el espacio de la siguiente. En caso tal en que a ustedes no les quede derecha, entonces la siguiente la pueden hacer derecha y así les toque pasar por encima de la anterior. Háganlo para corregirse. Listo, entonces vamos a continuar haciendo nuestras líneas verticales a mano alzada, sin borrar, sin regla, totalmente concentrados. Y como les digo, entre más concentrados y más lento hagamos cada línea, nos va a quedar muchísimo mejor y nos va a quedar mucho más recta. ¿Listo? La idea es que en casa podamos hacer un poco más de 4 páginas por línea. Y bueno, la idea es que hagamos esto todos los días, incluso antes de disponernos a dibujar cualquier cosa. Debemos hacer este ejercicio para calentar la mano, para alistar también todo nuestro sistema visual para el dibujo y que en el momento de dibujar estemos totalmente listos de mente y cuerpo para hacerlo. Entonces lo recomendado es que este ejercicio de línea lo hagan siempre en sus casas, lo hagan todos los días, independientemente de que sigan avanzando, independientemente de que aprendan cada día una técnica diferente de dibujo o aprendan cada día más a dibujar. Nunca pierdan y nunca dejen de lado el ejercicio de la línea a mano alzada. ¿Listo? Entonces la idea es, como les digo, llenar toda nuestra página de líneas verticales. ¿Listo? Para el segundo ejercicio de línea vamos a aplicar lo que acabamos de aprender, o sea, línea a mano alzada, horizontal y vertical, pero ahora vamos a variar o a cambiar el tono de la línea. Recuerden que si nosotros presionamos mucho nuestro lápiz con la mano, la línea va a quedar más dura y pues bueno, si hacemos lo contrario, la línea va a quedar mucho más clara. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con líneas horizontales muy duras, quiere decir presionando mucho el lápiz con nuestra mano. Recuerden lo que les acabo de decir, aplicando lo que acabamos de aprender, es decir, para líneas verticales vamos a contar de 25 a 30 segundos y para líneas horizontales vamos a contar de 30 segundos a 20 segundos. ¿Listo? Vamos entonces a realizar líneas a mano alzada, horizontales y verticales.
pero esta vez vamos a hacer dos líneas muy oscuras, presionando mucho nuestro lápiz. Dos líneas, y luego de estas dos hacemos dos claritas, ¿listo? Dos líneas oscuras, dos líneas claras, y luego otra vez dos líneas oscuras, dos líneas claras, y así sucesivamente hasta terminar nuestra página. Recuerden, vuelvo y les digo, que la idea es hacer entre 4 y 5, o si pueden más, páginas al día. Entre más practiquen la línea, más la van a dominar. Entonces, en este caso, nuestro ejercicio quedaría así. ¿Listo? Son líneas oscuras con líneas claras. El siguiente ejercicio es aplicando lo mismo, presionando nuestro lápiz y no presionándolo, pero esta vez ya sin parar y hacerlas seguidas. ¿Qué quiere decir esto? Las vamos a hacer líneas desde el oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro, claro, oscuro. Y lo mismo de esta manera vamos a hacer líneas verticales y líneas horizontales. ¿Listo? Sin levantar la mano, sin parar, porque muchos tienden, al hacer este ejercicio, muchos tienden a parar, a hacer el pedazo oscuro, parar, luego el claro, parar, luego el oscuro, parar, y no. La idea es hacerlo de una toda la línea. ¿Listo? Y de esta manera también vamos a hacer entonces 4 o más páginas de líneas horizontales y líneas verticales, presionando y no presionando nuestro lápiz. Así nos va a quedar este ejercicio. ¿Listo? Entonces, la idea es que estas 4 prácticas de la primera técnica básica del dibujo la practiquen en sus casas. Como les digo, que de cada uno de estos ejercicios realicemos 4 o más páginas de cada línea horizontal y vertical. Y bueno, cuando ya le cojan el hilo a la línea, no dejen de practicarla. Siempre practíquenla y siempre estén de la mano con el dibujo haciendo línea. ¿Listo? Bueno, y después de haber aprendido nuestra primera técnica básica para el dibujo, mi primera recomendación es practiquen muchísimo todos los días en su casa. Traten de hacer más de 10 páginas de esto que aprendimos hoy, porque recuerden que la práctica es la que hace al maestro. Y bueno, nos vemos en el próximo Facebook Live. Vamos a bañarnos las manos. Acuérdense, siempre que terminen una actividad, nos bañamos las manitos. Y bueno, los espero en el siguiente videito para aprender la segunda técnica básica del dibujo. ¡Vamos!